No te queda otra más que resolverlo acá. Que lo tratamos de resolver. Estuvimos discutiendo como por media hora ayer. Y nada, que lleguemos a algo. Es que ese es el ahorita tema. Nada. Es que ese es el tema. No llegas a nada porque ella no quiere ceder, porque no quiere admitir, porque no... Nada de eso. ¿Y qué es lo que ella quiere entonces, que tú admitas? ¿Qué le interesa más? Lo que va a pensar el público de la decisión que va a tomar. Son bravas esas ecuatorianas, ¿no? Es lo que no quieren que tú le digas abejita a Andrea. Si fuera eso, Renier, por favor. Renier, no va por ahí. Ya está bueno ya con la abejita. Si vas a emitir una votación que sea de no, Renier, en verdad, ay, si tiene razón, Agustín, de que bro, no fue por eso la discusión de ayer. Y ese es otro tema está que te dije. Lugar, te dije fuera de show y te lo digo, no qué entro. Feo, Renier, no se pongan con Melissa a estarle diciendo a Andreina, es que, ay, sí, Andreina, a molestarla como de que, yo, de que yo estoy haciendo mal porque ella se piensa que de verdad tiene la razón. Entonces terminamos discutiendo más nosotros porque ustedes están con las ganas de molestarla. Ella, que sí, Andreina, tienes razón. Miguel, pégale, Miguel esto, Miguel o sea, otro, bro, es un tema empresa, serio. H, es mío. H. Me lo he imaginado. Y ahora están mal. De mi, parte, o sea, de mi parte, sí. O sea, a mí no me parece justo lo que pasó ayer. Y ella también. ¿Por qué se molestó ayer? Gustaba, pues, ni habló. Ella, el tema ya se lo conversaron, así que ya. Mira, ella hace un tiempo atrás me había comentado algo que le molestaba. Hace un tiempo atrás no, hace unos días. Pero algo que para mí fue como que... Como que no entendía por qué le molestaba. Ni siquiera me acordaba que me lo había mencionado porque me pareció algo que era como que... ¿Por qué? Pues me explico. Las pirañas. Estoy hablando solo. No te gustó. No lo va a contar. Dale. Viste, Andrés, yo te hace tengo un tiempo atrás más rápido el pollo que Mare. Sí, cierto. Uy. Hace un tiempo atrás te había comentado lo que le molestaba. ¿Y qué era eso que le molestaba? Ey, Miguel, ¿qué te pasa, huevón? Nada, que Andrés me pregunta algo y se da la vuelta a comer. Entonces fue que hablo con lo él. Lo siento. ¿Qué te pasa? Porque te vas a ser como serio con Andrés. No te voy a prestar atención lo tampoco. Lo siento. Dale, a lo mejor lo que vos cuentes me sirva a mí en mi caso, en mi situación. Lo que pasa es que yo lo entiendo porque me ha pasado lo mismo. Llenísimo. Ah, pregúntale a Sebastián, Sebastián sabe. Ricardo, ¿tú está muerto? Hablamos de algo, ¿eh? Mira, ni siquiera me voy a tener que arremeter yo. Contra. Que Sebastián narre toda la conversación. ¿Qué hablabas? ¿Qué opinabas de lo que está pasando con Alex? ¿Crees que es grave para o es lo bueno? Es suficiente, seguro. Está bajo el contexto, de nuevo, del apodo de acá, el señor Oster. Pero no porque yo lo dijera que me molestara. Porque yo ni lo he tocado el tema. O sea, yo estaba en mi mundo. Ah, ok. Fue porque se molestó con algo conmigo y me lo sacó en cara. Entonces, ¿por qué se lo saca en cara? Porque Miguel tiene un saludo especial con Gillian. Ah, el pollo. Ah, entonces como que ella le dijo, ay, ¿por qué vos puedes tener un saludo especial con Gillian y yo no una puedo conocer? Se molestó conmigo y luego molestarse conmigo. O sea, lo que voy, yo no tengo problema con ceder. O sea, yo fui el primero que dijo que cuando uno está en una relación se trata de ceder para que la relación funcione. Entonces, si tú me vienes y me dices a mí, oye, ahí la razón, sí me lo había comentado hace unos días, pero ni me acordaba, ¿sabes qué? Yo pensé que le había molestado, que fue lo que yo mencioné ahí, o que creo que estaba reunirse cuando lo dije, que yo dije, yo pensé incluso que te habías molestado por otra cosa, porque cuando pasó la situación de que yo me saludé con Gillian, pasó otra cosa que yo vi que Andrea puso una cara de molestia y yo pensé que era eso. ¿Qué era? Yo fui a buscar uno de los postres que yo había traído y Iris me dice, oye, ¿me pasas uno de los de coco? Y yo le dije, claro, y se lo pasé, pero literal se lo pasé como que, ajá, claro. Y me fui. ¿Pero por qué? Porque como yo sé que le puede incomodar, estoy tratando de evitar cualquier tipo de roce para que no se moleste. Wow. Entonces, yo ya pensé incluso que era eso lo que le había molestado. Está como que, bro, o sea, ¿cómo le puedo molestar eso si yo traté de actuar de la manera más respetuosa sin rayar en incomodarla? Y entonces, ¿qué fue? Luego de eso. ¿Entonces qué fue? Entonces, fue que yo me saludo, yo tengo un saludo con él. Es que por eso es que a mí no me gusta contar las cosas, porque aquí todo el mundo grita, todo el mundo habla y nada. ¡Qué feo! Si hubiese molestado porque le pasaste el bizcochuelo a Gris, demasiado. Es que loco, yo había pensado que era por eso, porque yo no encontraba otra cosa, pero ni me acordaba que me había contado que le molestaba el saludo. Y era como que, porque cuando me lo dijo la primera vez me quedé como que, pero un saludo con una persona que yo literal nada, o sea, ni siquiera coqueteo, ni siquiera... ¡Sergio! ¿Tú te puedes poner en algún momento, por favor?